queremos agradecer desde la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo el acompañamiento en lo que fue este Via Crucis de la Semana Santa. Un Via Crucis que ya lleva una tradición de muchos años realizándose en la comunidad. En mi caso, hace 12 años que vengo trabajando junto a él, junto a mucha gente que realmente tenemos ganas de que este Via Crucis sea parte de la Semana Santa, como un momento de reflexión y de encuentro de los cristianos en nuestra comunidad. Este año, bueno, muy contentos nuevamente con la incorporación de un nuevo Jesús. Tuvimos en el rol de un nuevo Jesús a Octavio Otermin, porque Santiago este año no podía, y bueno, otras personas que siguieron en sus roles, y muchos alumnos nuevos del Instituto Prediter Mauro Ole que se incorporaron al desarrollo del mismo. Este año el Padre Julio los invitó también a la celebración, así que parte de ellos vivieron la celebración de la cruz en la parroquia y luego de allí fuimos a lo que es este gran escenario que por ahí para muchos puede parecer algo simple y no lo es tanto porque es de un escenario chico, que es lo común en lo que trabaja cualquier artista, esto pasa a ser un escenario de 100 metros por 50 metros, donde los 50 actores o más, se tienen que desarrollar en ese espacio. Y donde la gente, la particularidad que le hemos dado en esta apertura desde el año pasado, es que la gente, el mismo público, pueda ser parte del pueblo, ir transitándolo y viviéndolo como desandando el Via Crucis y rezándolo y reflexionándolo mientras va transcurriendo el mismo. Así que esto produce todo un movimiento también en el interno de la plaza que creo que lo hace más que atractivo. Por ahí lo que vemos que al amontonarse tanto hace que las escenas no se puedan apreciar del todo bien, pero bueno, eso vamos a ver cómo vamos a ir mejorándolo. Contentos todos los que lo realizamos, todos los que lo llevamos adelante, porque realmente es una manifestación que tiene su esfuerzo y fue muy acompañado. Por eso muy contentos porque la gente vino, lo presenció, lo vivió, así que esto nos da una alegría particular a tanto trabajo que lleva esta realización, porque son muchos mini escenarios que hay que ir sincronizando y hay que ir uniendo y siguiendo el hilo y que no se corte. Entonces, bueno, cada uno, cada actor en cada parte tiene una centralidad, como la escena de Pilato que la hacemos, bueno, en lo que es esta casita de piedra que está en la plaza cerca de la fuente, donde está el motor de la fuente. Realmente eso, bueno, se transforma en la escena de Pilato que quienes están ahí de Romanos, el Poncio Pilato, que bueno, este año fue también nuevo, que fue Matías Antunia. El caso de Barrabás, que ya viene hace tiempo, que es Héctor Thor, el caso, bueno, todo el juicio que se produce ahí, bueno, la gente tener que gritar junto con el relato, esto hace que cada uno vayamos siendo parte de este Via Crucis. Así que felices, felices con una muy linda reflexión del Padre Julio al finalizar el Via Crucis, el momento de la resurrección, este momento de la alegría pascual, que realmente el deseo de que cale hondo en cada uno y llevarnos a la construcción, ¿no? A la reconstrucción, como cristianos, este paso que significa la Pascua, este morir para resucitar el hombre nuevo, bueno, este hombre nuevo que cada año nos posibilita esta celebración, eje fundamental de la esencia del ser cristiano, ¿no? Es el eje que nos lleva a replantearnos este hombre viejo para renacer en este hombre nuevo que nos lleva a una nueva construcción, ¿no? Nos permite dejar atrás lo malo, dejar atrás aquello que no queremos tener más para poder reconstruir nuevamente y ayudar a esta construcción colectiva de un mundo mejor. Así que bueno, agradecida a todos los que acompañaron, esperemos que lo hayan vivido de la misma manera que lo vivimos desde la Secretaría de Cultura, con este fervor y pasión religiosa. Y bueno, invitarlos a sumarse año a año, a quien quiera ser partícipe, la Secretaría los espera, porque sería lindo que mucha más cantidad del pueblo, más allá de tener esta gran masa de alumnos del Instituto Mauro Golé, también la gente de la comunidad que se sume a esta construcción.